Comenzamos con un minuto de meditación. Tenemos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así una vez, el Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje? Que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Putra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte asimismo no hay sufrimiento ni origen ni sensación, ni camino no hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro así pues Shariputra como no hay logro los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella así trascienden los errores y alcanza la meta en nirvana también todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. tayata om gate para gate, para sangate bodhisattva. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el bodhisattva mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es así es la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tatagatas se alegran después de que el vagabundo hubo dicho esto el venerable saratiputra el arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita. Cito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado. Y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me posto ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sa Samara Yapé. Aka samara sa shadara samara yape. omgate para para Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Com <coughs> ਸufactio sāṃ ca cha tāṃ sōki ca nāṃ lā chāṃ sūpār tūdhāni kya sūcī തா�ि തേ ਸूषേ തേ ਸ്തുન্ੰ୾�� ୿ษേ జ൜േ �ัൾปേ ਸ്തുન্୾�� ਸൈ�്ൽ ਸufactio sāṃ ca cha ta ഺāṃ sōki ca nāṃ lā chāṃ sūpār tūdhāni kya sūcī Dage chuje ki besonam ki dola bej sangen dupa sang je danso ki sonam la chonjo bodh tane kya su dage chuje ki besonam ki dola bej sangen dupa Estamos de establecer aquella motivación de querer escuchar las enseñanzas con el único propósito de ir creando las causas que nos lleven al estado de un Buda, el estado perfecto, el estado completo el estado con el cual podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, pues a partir del día de hoy, durante un mes, es el, el mes de, de lo Del mes de sacadagua, los primeros 15 días son los más importantes. Es una época que si uno realmente está interesado en el budismo,

bensha mabu chik chaywa pinyo dhiyo ngaris. Mm -hmm. Tathay thuzhu thay nimang chaywa ngarin kizhiyo thayda bumbiyo dhagas kiyo ngaris. Um, Chaya tsang bhe. Um. Ta nganzu goya dhiyo uh, kiyoha saa kukiyo ngaris. Kiyoha khadzay saa sunana dikwa paang kukiyo ngaris. Kiyoha yaa khadzay yaa yajyaa suna thuzhi chigi dikwa singita maa chung tu kiyo ngaris. Ta Pues es un mes muy importante y es porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una postración, entonces estamos obteniendo los beneficios de haber hecho una postración. O si hacemos un acto de generosidad y damos un céntimo, pues obtenemos los beneficios de dar un céntimo. Pero lo, lo que hace especial este mes de sacadagua, y todavía más especial estos primeros 15 días del mes de sacadagua, que de hecho ya su propio nombre lo dice, es el mes de los 100.000. Quiere decir que cualquier acción que hagamos durante esta época se está multiplicando por 100.000. Entonces es nuestra mejor oportunidad para aprovechar y hacer acciones virtuosas, porque cualquier acción virtuosa que realicemos se está multiplicando por 100.000. Y entre más acciones virtuosas hacemos, más se están multiplicando. Y eso significa que nuestras acciones no correctas van disminuyendo, porque como son opuestos las acciones buenas a las acciones incorrectas, al aumentar una, pues la otra de manera automática van disminuyendo. Por esa misma razón debemos de prestar interés y cuidado estos días, este mes, para realizar acciones virtuosas, por un lado pero también para evitar cometer acciones no correctas, por otro lado, porque toda acción se está multiplicando por cien <laughs> mil. <laughs> bueno, pues cada uno de nosotros, de alguna manera, es importante para nosotros lo que llevamos a cabo.

por el momento, al menos que hay que eh, exista aquí entre nosotros la emanación de un bodhisattva, pero quitando un, una persona normal, pues nuestro principal interés somos nosotros mismos. Estamos pensando en nosotros, especialmente en nuestra felicidad, especialmente en no sufrir. Entonces, precisamente cuando pensamos qué es lo que me va a traer felicidad, qué es lo que trae sufrimiento, es, tenemos que pensar en las acciones que realizamos. Toda acción buena que hacemos va a traer felicidad y bienestar. En cambio, toda acción incorrecta solo va a traer sufrimiento. Entonces, como, como estamos, eh, para nosotros es importante nuestra felicidad. Y dejar de sufrir, precisamente por eso es importantísimo esta época, saberla aprovechar y crear causas para nuestra felicidad, nuestro bienestar y no crear causas para más sufrimiento, inconvenientes. Así que una vez que, que el, porque eso es de manera natural, queremos ser felices y queremos dejar de sufrir, ahora toca aprender cómo actuar para conseguirlo.

sonota chahasambudris mogyada chaangeba da suno moingbadris o seza da chahasambude bumi apeyo no chaam nebadhe thizijiman de lugris desagozme nyumrudu y hay una, hay una analogía que la suele poner para que nos para que apreciemos esta época Cómo se multiplican los beneficios de nuestras acciones virtuosas. Es como por ejemplo una persona que, que tiene un negocio y de normal pues saca un euro de cada cosa que está vendiendo saca una ganancia de un euro. Pero si se entera que a lo mejor si si lleva su si pone un puesto en otro lugar va a sacar 100.000 veces más ganancia que la que normalmente saca, pues más que contento se va a ese lugar y trabaja sin descanso todo lo que más puede porque eso es lo que quiere sacar ganancia y es su mejor oportunidad para multiplicar la ganancia que normalmente hace. Está multiplicando por 100.000, pero lo mismo sucede con nosotros. La ganancia que obtenemos cuando en esta época hacemos algo bueno, algo virtuoso es mucho más que un día ordinario y precisamente lo que a nosotros más nos hace falta es acumular virtud, por, em, por eso también tendríamos que estar más entusiásticos, animados a aprovechar esta época porque la ganancia de virtud es mucho mayor.

señor que tiene este, este negocio, esta tienda, y que un día ve que si va a otro, pone un puesto en otro lugar va a sacar el doble o el triple de ganancias, entonces lo hace gustoso porque sabe la ganancia que va a sacar. Pero es una analogía, no es, no es comparable exactamente con, con este mes de sacada agua. Porque aunque saque mucha ganancia saque el doble, el triple o demás de, de lo que comúnmente es, obtiene de ganancias con las ventas, el hecho de que saque más ganancia no, sin, no asegura su felicidad, no va a asegurar que va a estar feliz y libre de problemas, porque eso también puede traerle más infelicidad, más problemas. Sin embargo, cuando hablamos de acciones virtuosas, cada acción virtuosa que realizamos son méritos, es decir, que estas solo van a traernos felicidad y no sufrimiento. Por eso todavía más nos interesa el buscar sacarle la mayor ganancia a nuestras acciones virtuosas, porque estas solo van a traer felicidad. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ji 강바 taa nyebu yungu tinda yungu shubaydaa chanzaaji yawar riz. Tsa caa caay sali yungu naa. Tsa caay yaa tegi longaay yusungu yungu caa maayinbaa taawiyaw riz. Nani susu samlu yaabu taa naa caa caay ray yungu naa nani sanjaya kuusum tuub tuub jisungi tegi shuulaya sanjaya laa, sanjaya singa taa nyebu

Entonces, para aquellas personas que viven cerca del centro, es una excelente oportunidad el hecho de poder venir y hacer estas prácticas juntos. Porque, por ejemplo, para mencionar una de las actividades que hacemos son las postraciones. Y hacemos postraciones y el simple hecho de hacer las postraciones nos está ayudando a purificar nuestras negatividades de cuerpo palabra y pensamientos. Y si además de estar haciendo las postraciones, también estamos reflexionando, la vamos acompañando de nuestro pensamiento, pues entonces estamos también creando las causas para que podamos obtener los tres cuerpos de, de un Buda, podemos obtener las cualidades de un Buda, de su cuerpo, palabra y mente. Y eso significa estar haciendo aquello que nos va acercando más a convertirnos en Buda o a acercarnos más a la budidad. Entonces, hay un programa de actividades que os invito a que participéis. Yo sé que a lo mejor no todos podéis asistir porque o tienen por la mañana estáis trabajando o porque vivís lejos y bueno, eso también es inconveniente, pero aquellos que están viven cerca o, y tienen la oportunidad de venir, sí os invito a que vengan a hacer estas actividades porque hacerlas en grupo, en conjunto, son mucho más beneficiosas para uno mismo. Mm -hmm. Mm -hmm.

más antiguos en el budismo, ya lo sabe. pero nunca está de más recordarlo. El hecho de hacer estas actividades en grupo es mucho más beneficiosa. Al menos que, claro, ya seas uno de estos yogis super elevados, con grandes logros, que, claro, ellos ya se pueden dar el lujo de hacerlos independientemente, aparte, en un lugar. Y acumulan extensos méritos, se vuelven muy poderosa su virtud por, por los mismos logros altos que tiene. Pero para una persona ordinaria, el hecho de tener la oportunidad de hacerlo en grupo, es mucho mejor hacerlo juntos, en grupo. Porque al hacerlo en grupo, se acumulan más méritos. Y además, esos méritos se hacen mucho más poderosos. Por eso Gaiselan utiliza esa analogía de la escoba. Si tú tratas de limpiar una habitación con una cerda de una escoba, pues te vas a tardar muchísimo en limpiarla y tampoco te va a quedar muy bien. En cambio, si tú coges una escoba con muchas cerdas, entonces limpias la habitación de manera más rápida y te queda realmente más limpia. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos las prácticas en conjunto, como grupo, son mucho más poderosas, acumulan mucho más virtud, purifican mucho más negatividades, los beneficios son extensos, son muchos más que hacer lo mismo solos. Mm -hmm. Mm -hmm. Es importante que no, por nuestra cuenta, pues sepamos los beneficios de algo que que queremos hacer o que estamos haciendo saber los beneficios y lo que estamos acumulando con ello y cómo sacarle más beneficio. Mm -hmm. ina dhe jidhaa ngaa dhaa yaa maanggu shidhaa yaa raas, dhaa nangbaa yaa haa maanggu yaa raas. ina 어 jirigbaa yaa rindu yaa, yaa jirigbhaa yaa rindu yaa, dhindaa maanggu naa saa yaa, o dhindaa ngaa maanggu dhaa yaa yaa rindu yaa, ina dhaa maane dhea shim shangbu. rīgū 아랍아즈 āra bāza tāni, shē rābu 닝지라 근데 rindūku ya rī, tā chīkba rīs nīng jīhla. Nā tē māni tāni rīdō mēngi yāswa rīs. ṭōgō tā 선보 sōn zā, nīshitsa jīg, tāi bū jīndō. Nā sō. Yīn chīnggō jīndō rīs rūwa. Tē kānggā mūla wāyāgwa chōs rūwa, sāmbā sāmbā

recitando el mantra de Om Mani Padme Por supuesto que hay muchos mantras, hay una gran variedad de mantras, como también hay una gran variedad de deidades. Hay, por ejemplo, mantras que están enfocados principalmente para obtener sabiduría o para tener mayor fuerza, o poder o para tener o para curar enfermedades, etc. Hay diferentes variedades de mantras, pero el de Om Mani Padme es para especialmente es para poder generar esa mente bondadosa una mente bondadosa que de hecho a todos nos viene bien a todos nos hace falta irla desarrollando así que eh, vamos a hacer estas recitaciones y así como entre más recitamos el mantra, pues más estamos favoreciendo a que esa mente se vuelva más bondadosa. También cuando recitamos, por ejemplo, Omar rapasanadi, que es para la sabiduría, entre más lo recitamos, pues más sabiduría vamos desarrollando. Pues entonces, para, para poder desarrollar o favorecer el desarrollo de ese buen corazón, vamos a comenzar recitando el mantra de Omar Rapazanadi. Eh, vamos a comenzar recitándolo... 21 veces. ¿Tampoco? ¿Ni ni tu? Ni siút tu. Vale. Primero vamos a recitarlo 21 veces juntos, hoy como es el primer día. Y, y después lo recitamos 21 veces juntos y luego eh, cada uno va recitándolo en voz baja más rápido hasta. Vamos a tratar de hacer un mal entero. Y mientras estamos recitando el mantra. Tratar de recordar que el objetivo es generar ese buen corazón. Hay algunos que a lo mejor tienen más experiencia acerca de la recitación del mantra de Maniped Mejún, que conocen las, las visualizaciones que hay que hacerse, pues podéis hacer las visualizaciones que se, que se explican en, en la práctica. Si no, no estás muy familiarizado con la visualización que se hace mientras se recita el mantra, pues entonces simplemente recuerda que... El objetivo es generar ese, ese buen corazón y tratar de hacerlo lo más um, conscientes de, de generando ese deseo de, de bondad, de que madure ese buen corazón en nosotros y que las acciones que, ha, que provocan daño en otros disminuyan. Oh, Money <laughs> Mani <laughs> <laughs> uh -huh. Entonces, ha mencionado que recitar el mantra de Om Mani favorece para que podamos generar ese buen corazón. Pero para que ese buen corazón madure auténticamente, hace falta, hace falta reflexionar. Oh.

por mí dicen que en, en general cuando, cuando nos pasan la, nos pasan cosas malas situaciones complicadas adversidades mmm, son cosas que nosotros eh, no estamos no, no queremos que nos sucedan no, no no nos conformamos con situaciones que es, que sucedan de este tipo en nuestra vida es verdad que algunos las aceptan más fácilmente y otras no. El problema es cuando no aceptamos esas situaciones adversas que se nos presentan, entonces no nos encontramos bien, nos sentimos agobiados. En la actualidad no hace falta mirar mucho los libros ni hacer muchos estudios solo basta con abrir bien las orejas y los ojos y nos percatamos de las cosas cuando nada más nos abrimos a lo que está sucediendo en el mundo nos damos cuenta de que tan mal, tan mal, no estamos. Que dentro de lo que cabe, estamos bien. Dentro de lo que cabe, somos muy afortunados. Y nosotros, uno mismo, tendría que darse ese soporte, ese aliento de verse a sí mismo que no estamos tan mal como nos imaginábamos. Mm

en esos problemas. Pero nosotros podemos cambiar nuestra mente o nuestra manera de ver las cosas. Porque nosotros tendremos problemas, muchos problemas, muchas dificultades, muchas adversidades. Pero comparada con lo que están viviendo otras personas, no es nada. No es nada lo que estamos viviendo. Es una cosita de nada. Simplemente hay que pensar en los países que están en guerras. Y cómo hay familias que, sin deberlas ni temerlas, están destrozadas. Miembros de familias que los han matado. Nosotros, dentro de lo que cabe, no estamos en esa situación tan extrema. Y no hablemos, y no hablemos también de los desastres naturales. Esos desastres naturales, esa.

Si se llegue, no, se di la activa. Ma hombre la pendo yungi, si la pendo yungi, o tendré, si la pendo, no se quitó, no se quitó, no se quitó, no se quitó, no se quitó. Porque si miramos lo que experimentan otros, nosotros no tenemos esos problemas tan graves. Lo cual significa de que darnos cuenta de que somos afortunados de que tenemos unas condiciones más favorables que nos ayudan a actuar mejor para saber que es, nos llevan a, a darnos ese espacio para poder reflexionar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo las acciones a cultivar, cuáles son las acciones incorrectas a eliminar. el hecho de que dentro de nuestros problemas no sean tan, tan graves también nos está dando la oportunidad de poder hacer algo al respecto y poder reflexionar y pensar y decir, bueno, la, la feliz, los problemas, ¿por qué se generan los problemas? ¿Qué originan los problemas? Al igual que también reflexionar acerca de la felicidad, ¿por qué viene la felicidad? ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que lo origina? Cada uno de nosotros tenemos que darle vida a nuestra mente, tenemos que... Uh, elevarla, no sumergirnos en nuestras dificultades y problemas, sino sacarla adelante, elevarla, ver las cosas con otras perspectivas, porque cuando hablamos de subir el nivel de nuestra mente, no significa subir nuestra economía, tener más casas, tener más bienes, sino ver cómo puedo hacer que mi mente se eleve en el sentido de que pueda darse cuenta de que qué actitud es la que más me conviene, qué acciones son las que más me conviene, por qué las acciones virtuosas son buenas para mí. Y así entre más nos vamos convenciendo, más actuamos queriendo seguir acciones buenas, acciones virtuosas. Y entre más actuamos de manera virtuosa, buena, se nos vuelve un hábito. Y cada vez actuamos más, más, más de mejor manera. Y así es como vamos progresando. Así es como logramos ser felices, incluso en esta misma vida. Y por supuesto, estamos creando felicidad para el futuro, para las vidas futuras. Y creando también esa felicidad. No solo se nos queda a nosotros, la contagiamos en, en los demás. Por eso la importancia de llevar a cabo ese trabajo. Interno. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué Porque ese elevar la mente, crear esa mente, es un trabajo que únicamente lo podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Tendrá lo que se hace? ¿Tendrá lo que se hace? ¿Tendrá lo que se hace? ¿Tendrá lo que pero para que realmente podamos darle ese sustento a nuestra mente, esa, esa elevar nuestra mente, ¿qué nos hace falta? Pues es creer en la ley de causa y de efecto, estar convencidos en la ley de causa y de efecto. Porque si nosotros. No la pensamos, no, no creemos en ella, no, ni siquiera la, nos, nos damos la oportunidad de comprender eso de ley de causa y efecto, pues entonces es como si estuviéramos en total oscuridad, como si estu, estu, estuviéramos en una habitación completamente a oscuras.

Hace falta estudiar, porque para que, est para que realmente veamos los beneficios de uno, las desventajas del otro, hace falta saberlo, hace falta desarrollar ese conocimiento. Y ese conocimiento se va obteniendo a través de la lectura, a través de los maestros que nos enseñan. Y, a, y, y no, es, no es tan sencillo de una o dos veces, sino es un trabajo constante de nuestra parte de estudio, de informarnos, lo que nos va a llevar a, a empezar a comprender qué beneficios, desventajas y, y llegar en, en, a confiar en la ley de causa y efecto. Mm. 지 참만데보다 강은 써야 안 되고 딱세 시주를 써야 요는 심려셔야 요 말에 이니 비던다 그 검실 할게 아주 요 말스 그 써야 탑시 시주를 음 써야 지 명계지를도는 대던다 겁 잡는 이니 편도민도 가서 편도 요는 수수 다 정원심보다 미잔다 망고 유지를 돈슬아 님도 로보 검지하러 쓰시면 되기도 왔어 너 대신에 중조대 왔어 얘는 라고 봐도 이제 소소레야 감내 차다 등사 싫다 통하는 거 같아. 나마다 우츠르에 들는데 나 그러면 조금 좀 야, 좋지야. 좀이라서 무슨 전에 cada uno pues tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades. Pero si nosotros nos dejamos vencer por la tristeza. o el desánimo ante esas dificultades, ante esos problemas, pues no nos está sirviendo de nada, solo nos estamos entristeciendo. Cuando tenemos esas dificultades hay que, hay que razonarlo y pensar, bueno, ¿tiene solución? Pues si tiene solución ya está, busco la manera, las la formas para poderlo solucionarlo. En lugar de estar meditando en el problema y dándole vueltas y vueltas, porque eso también es meditar, dándole vueltas y vueltas en el problema, que solo me está deprimiendo más, me está haciendo más infeliz. Y en el caso de que estamos hablando de un problema que no tiene solución, entonces, ¿para qué meditarlo tanto? ¿Para qué darle tantas vueltas en la cabeza si no tiene solución ese problema? Solo me estoy haciendo daño a mí mismo, solo me estoy haciendo más infeliz si realmente el estar pensando en el problema y darle vueltas y vueltas y vueltas y preocuparse más sirviera de algo entonces ya nuestras familiares nuestros amigos nuestros seres queridos nos estarían acompañando en esa preocupación en esa angustia si sirviera de algo si solucionara algo pero por experiencia sabemos que eso no soluciona nada así que no, no tiene ver que no tiene sentido el dejarnos llevar por esa contemplación de, de, de estar pensando en mi problema, en las dificultades que tengo, porque la verdad es que si tú abres más los ojos, siempre va a haber alguien que tiene más problemas que tú, que tiene problemas más graves que tú. Entonces es para decir: bueno, dentro de lo que cabe no estoy tan mal.

porque cuando tenemos problemas o dificultades y pensamos, bueno, es, el, es resultado de mis propias acciones, pero ya están madurando con estos problemas, lo cual significa que mi carga que llevaba a cuestas de negatividades, de acciones incorrectas, ya está madurando. Son menos, ya es mi peso es menos, mi mochila va más ligera, y, y incluso hasta hasta alegría de decir ya uno menos de los problemas porque ya, ya está madurando ya, ya apareció. así que eso también nos está ayudando a, para darle fortaleza a nuestra mente para darle ese ánimo a nuestra mente. Y, 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 y también eso nos está ayudando a encontrarnos mejor a encontrarnos más felices. entre más creemos en la ley de causa y efecto entre más la comprendemos mejor nos encontramos y más podemos encontrar ese bienestar incluso dentro eh, nos sentirnos in mejor incluso aunque estemos todavía dentro del samsara. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm.

El hecho es que hay que, darle, hay que darle vueltas por nuestra parte, hay que analizarlo, pero siempre analizándose a uno mismo, no con la tendencia de analizar a los demás, analizar cómo lo están haciendo los demás, porque el objetivo no es cómo lo hacen los demás, sino cómo lo estoy haciendo yo. Es para analizarme a mí mismo, es para estar al pendiente de cómo actúo cómo actúo con mi cuerpo, cómo estoy hablando, qué cosas estoy diciendo con mi palabra y qué tipo de pensamientos estoy generando. Solemos fijarnos más en los demás, solemos estar más atentos de las cosas y acciones que hacen otros, cuando en realidad nuestra atención tendría que estar en mí mismo, en cómo actúo yo. Mm. Cuando tenemos problemas, también es... Es algo muy natural dentro de nuestra sociedad, culpar a otros de nuestros problemas. Fulanito o Menganito es el que creó mi problema, es el que provocó mi problema. Pero el pensarlo así y, y buscar un responsable afuera de nuestros problemas solo nos está haciendo, por un lado, más infelices, nos está llevando a amargarnos más, darle más vueltas y por lo tanto a crear más acciones incorrectas que van a traer luego sus consecuencias. Es solo hacernos más daño a nosotros. <coughs>

Podemos decir que es la condición. Es la condición que ha madurado, que ha hecho que madure una causa que yo mismo creé. Yo fui el creador de la causa. El otro, o los otros, solo fueron la condición que hizo madurar la causa que yo mismo había creado en el pasado. Es como, por ejemplo, si en un pedazo de, de tierra nosotros no plantamos la semilla, no hay una semilla de cebolla. Pues por más que estén las condiciones, por más que la tierra sea de muy buena calidad, que haya abono, tenga sol, le estemos regando, incluso por más que estemos pidiendo que nazca, que nazca una plantita, que nazca, si no hay semilla, por más que estén las condiciones, jamás van a hacer nada, porque no, ha, no hemos plantado la semilla. Lo mismo sucede, si las, aunque las condiciones estuvieran ahí, estuvieran todas las condiciones perfectas, si yo no hubiera creado la causa, no lo experimentaría pero si lo experimento es porque yo creé en el pasado la causa y en el momento en el cual nosotros lo podemos ver así, ver así estamos convencidos de que es resultado de mis acciones porque yo fui el que creé la causa lo demás fueron las condiciones que hace que esta causa madure entre más lo podamos ver así más felices seremos ¿está? ¿Sí? no, ¿Sí? 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 먼저 젠딜레 디제마 연구를 동인된 게 치마 동인의 동인이 살게게 내가 생기래. 가르에서는 이는 독숨승시아레스. 이는 차도 마게. 뭐다? 먼저 뭐 시험 받셨는? 먼저 지금 강 삽서전에 제 연구도는 가세파 카투도 세인이. 이는 즉 당네 Ya sea budista como si no es budista. El, el que rompe con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. El que trae infelicidad, no solo en esta vida, sino también en el futuro. Lo que nos va a traer sufrimiento, traer sufrimiento son estas emociones negativas de estas lo que se le llaman los tres venenos que son el apego, el enfado, la ignorancia, junto también con el orgullo, la envidia, esto es lo que está provocando nuestro sufrimiento ahora y en el futuro. Por esa razón nosotros deberíamos de estar muy atentos y estar muy al pendiente de cuando estas emociones surgen para detenerlas lo más pronto posible. Y en el momento en el cual nosotros, a, nosotros tratamos en nuestro día a día de ir deteniendo esas emociones aflictivas, en el momento en que aparecen irlas cesando, irlas parando, entonces realmente estaremos haciendo uso de esta vida humana mm. apropiadamente. Mm. tisosu tsu lewe na, da sonon shibu shibu rwaas, nazadde goho mga samda, nazad dukja shibuji, na dindadze na, sui na sonon shibu rwaas. o te na ji, da, konsu tiga de, namsa maayabu sotugu mar, da sonon shi yaa de, kaya chimbu shibuji res, sonon shi <coughs> mm -hmm. es, como, es como si mmm, hay una persona que tiene una enfermedad altamente contagiosa y nosotros pues, lo tenemos al lado. Entonces seríamos extremadamente cuidadosos de hacer las cosas de tal manera que no nos vayamos a contagiar. Sería, estaríamos muy atentos, muy cuidadosos, estaremos muy atentos de cómo nos movemos y qué hacemos para no contagiarnos, evitar contagiarnos. Pues con ese mismo cuidado y minuciosidad deberíamos estar al pendiente de nuestras emociones aflictivas el hecho de evitar, estas emociones aflictivas surgen, aunque nosotros no lo queramos, surgen, surgen de manera muy natural en nosotros, pero por lo menos estar al pendiente de cuando estas surjan, para inmediatamente ponerles un alto. No podemos pretender que ya no van a surgir, van a seguir surgiendo, pero por lo menos ya las detectamos y ya no les permitimos que vayan en aumento. E incluso cuando, cuando surgen estas emociones aflictivas y nos han ganado, han surgido, ya maduraron y no las pudimos detener. Pero el mero hecho de reconocerlo y arrepentirse de haberse dejado llevar por esa emoción negativa también es un gran paso porque ya aunque explotamos, salió la emoción negativa, pero al arrepentirnos de que hayamos actuado bajo esa emoción negativa, ya es un paso que nos está llevando a que estamos trabajando para ir evitando darle más fuerza a esas emociones a aflictivas. Es, es un buen paso, es un buen, una, de hecho, la manera en la cual deberíamos de estar atentos en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, ir conociendo esas emociones aflictivas para que en el momento en que surjan podamos ponerles un alto y no permitirlas permitir que estas eh, nos lleven a nos nos invadan <coughs> la ignorancia que esa es la raíz la se le llama esa se que se aferra a esa esa se transitiva es esa ignorancia que y, ah, que de se manera es, nos está, está ahí presente, ya sea que está que que más o menos, o uno esté mejor que otros. El caso es que es, un, es una ignorancia que, aunque algunos se dejen llevar más por esas emociones negativas o menos, esa ignorancia que se aferra, esa colección transitoria, está ahí presente. Mm -hmm. -ja -es. da, oh. El apego... Sabemos que eso es algo muy dañino uh, para nosotros. Uh, sabemos por experiencia cómo... Sí, por, por uno mismo, por experiencia, sabemos cuando nos dejamos llevar por el deseo, por la insatisfacción por el apego a, la, a, a las cosas, ese aferramiento que generamos, nos estamos creando problemas. Y luego esos problemas a veces llegan a un extremo que eh, luego hace falta ir a ver al psicólogo porque se pasa mal. Mm -hmm. Mm -hmm. Es Al no ¿no? es igual es 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 también cuando aquellas personas pues que son más cercanas a nosotros y les van mal las cosas, lo padecemos mucho, también padecemos mucho y nos preocupamos muchísimo. También es porque hay, hay, hay apego ahí, hay un aferramiento ahí, porque esa misma situación le puede estar pasando a otra persona y pasamos de largo, o no le damos mayor interés, pero nada más falta que sea aquel que nos interesa más y, y, y claro, lo sentimos más, pero es porque está, está también presente el apego y por eso padecemos. ¿Sí? ¿Sí? 야견도도 dhū, ina yā mā jība yungu dhōgās. Nā yā jidā, mī kya jī chīk chīk, xedua, mā sābhū chāni, tō mā vrā yā dhū, tā, kondru sugu yā rīs. O nā, tūnsu, mā shimba chāni, kāng chīk, susu gyūdā, lēdā lē yungu yā rīs. Yīnā, chīk, yūrīmbū mā dhā yā, ya El enfado también. Sabemos cómo esto nos está haciendo daño. Cómo incluso nos enfadamos porque a alguien le vaya bien. Hay, como es una persona que no, no nos cae bien y le van bien las cosas, va teniendo éxito, pues nos, nos puede llegar a, a, a molestar. Nos podemos llegar a enfadar por ello. Y o, o a veces... Son cosas tan sencillas como que alguien nos dice unas palabras que no nos gustaron y, y nos empezamos a poner ya rojos, rojos, se nos empieza a hervir la sangre, eso es el enfado. Y no podemos pretender que no vamos ya nunca jamás a enfadarnos de un día para otro, pero por lo menos, por lo menos no darle tanto tiempo a ese enfado que esté madurando dentro de nosotros. No enfadarnos por tiempos muy largos, por lo menos irlos cortando. Y en el momento en que detectamos que ya me estoy enfadando, que mi mente empieza a agitarse, detenerlo. ¿Y cómo se detiene? Pues con la paciencia. Lo opuesto del enfado es la paciencia. Entonces hay que cultivar la paciencia. Y la paciencia, la verdad es que nos trae muchos beneficios, nos hace estar mejor. Y cuando una persona... Tiene paciencia, aparte de ser más feliz, tiene más amigos, porque, porque la gente es algo que atrae y tiene más amistades. En cambio, si es una persona que se enfada con mucha facilidad, pues la misma gente empieza a decir: Uy, no voy con Felanito, no te acerques mucho, no le hables mucho, porque enseguida explota, enseguida se enfada. Y claro, eso trae cierta, crea cierta distancia. Y.

Hay que procurar que nuestras acciones de palabra, nuestras acciones físicas y también los pensamientos que se generan en nosotros sean bondadosos, vayan dirigidos a la bondad. Porque en la medida en la cual nuestras acciones, nuestros pensamientos son buenos, son bondadosos, entonces somos felices. Ya desde ahora, desde esta misma vida, somos felices y estamos creando bienestar también para las vidas futuras. Dentro del contexto budista, el tratar de, ser, de tener una conducta bondadosa con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestros pensamientos, no es el único trabajo a realizar. Dentro del budismo nos dan una estructura, unos pasos a pasos de, de cómo tenemos que ir. adiestrándonos. Mm. Y casi pena que exide si vuelven. Que exide su su yonde eso lo mongo tiene de cosa de no sino no une ta que obres son mi si lujle ni dos no juris son su sabes si obres na con son bu si da que si no ya bu si o tiene res

Y hay personas que son muy buenas mintiendo, muy buenas engañando y sacan mucho, se aprovechan mucho de la gente a través de las mentiras, de los engaños. Y uno puede verlo incluso hasta como una cualidad: ah, mira qué bien lo hace, qué bien sabe engañar, qué bien engatusa a los demás. No es una cualidad, es una negatividad que va a traer sus consecuencias negativas luego en el futuro. Y por eso, aunque hay que cuidar mucho de nuestra palabra, de, de no mentir, de no engañar, y también nuestras acciones físicas, que nuestras acciones físicas, nuestro comportamiento, no afecte al otro, que no hagamos cosas que puedan molestar o dañar a otro, por lo, por lo menos por nuestra parte evitar con nuestras acciones o con nuestras palabras provoquemos daño. por supuesto que cuando hablamos acciones incorrectas son a veces pues, más acciones como evitar matar mentir y demás pero también el hecho de evitar hacer acciones gestos o palabras que puedan ofender a otro. también es nuestro, hay que es nuestra obligación también cuidar de esas, de esas acciones pero de, de todas

la práctica que hay que ir cultivando es actuar con una manera honesta, que realmente ese buen comportamiento, esa buena actitud, es porque hay unos buenos pensamientos que se están generando en la mente. Cuando uno a nivel interno, en sus pensamientos son buenos y así actúa a nivel externo, aunque a lo mejor a corto plazo pueda traerle inconvenientes, a la larga solo le va a traer bienestar y va a traer mucho bienestar para esa persona. Y esto por eso en esta misma dirección siempre hablo de esta analogía de la fruta, que bueno, ya, José ya se la tiene que saber de memoria. ¿Cuál es la, 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 la fruta, la mejor fruta, la cual nosotros debemos de tender a ser? La, la que está madura por dentro y por fuera, la, esa es la mejor, creo. Nachim. ¿Quieres llegar? Y esto es un ejemplo para representar qué o explicar qué. ¿Qué significa una fruta madura por fuera y por dentro?

Porque actuar de manera bondadosa no significa por fuera tener las palabras más bonitas o la sonrisa más o la actitud más agradable, la mejor sonrisa, si por dentro te estás pensando cómo manipular a la persona, cómo hacerle daño, entonces no es no es una fruta madura por dentro, aunque por fuera parece que sí.

lo que se busca es el cambio transformarnos dentro de en todas las religiones se menciona las bendiciones por favor deme sus bendiciones bendígame de, concédame sus bendiciones hablamos mucho de las bendiciones hmm. en todas las religiones hmm. Y, y, y pedimos, por favor, concédenos o conceda, concédame bendiciones y por eso a veces te ponen la, las manos en la cabeza dándote bendiciones, pero eso la verdad no es que sirva de mucho. Porque la bendición que estamos buscando, lo que realmente nos va a ser de utilidad, ¿cuál es?

Um, una bendición es algo que realmente nos está siendo de utilidad es cuando nos dan un consejo y nosotros lo pensamos, porque no solo es escucharlo y hacerlo, sino nosotros lo tenemos que pensar y reflexionar y después de haberlo escuchado, después de haberlo reflexionado, lo aplicas en tu vida y, y se da un ya ni siquiera hablamos de un gran cambio, de sino un pequeño cambio en tu manera de en tus pensamientos, en tu manera de actuar, entonces ahí se está dando lugar las bendiciones. Cuando hay una peque, pequeña transformación dentro de ti, ahí son las bendiciones. Al igual que por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, y empiezas pues a convencerte, a decir, ti, no, ah, tienes razón, es verdad lo que dice, ya no tengo que hacer estas acciones, o esto no está bien, son errores que estoy cometiendo. Y poco a poco vas creando acciones buenas, vas corrigiendo tu conducta, ahí son las bendiciones. Esas son las auténticas bendiciones, cuando realmente se está dando lugar a un cambio dentro de ti. Mm. En cambio, pues poner las manos en la cabeza de otro, pues no es que vaya a convertirse de buenas a primeras en, en una excelente persona o va a haber un gran cambio. Es verdad que hay seres que son súper, súper de alto nivel y muy especiales, pero el verdadero cambio es a través de nosotros. Y, no, y eso en, en todas las religiones, incluyendo el budismo, también muchas veces se habla así de las bendiciones, de poner las manos y eso, pero es, es un cambio dentro de nosotros. Tienes bien, Carlos. Oh, o no, 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 tú lo ves, así, Carlos. Ah. ¿Estás de acuerdo? No Yo no lo sé. <laughs> ah, eh, hablamos de las bendiciones y ya en particular las bendiciones dentro de la enseñanza budista. ¿No? Ah. Tā nāṅba sāṅ yā chū lovchōn shéne, tsèndhéki chāshén dōgo rēs, chīndhéki chāshén dōne, chīma sṅkhé chā, tānda ngā rāndzō yu bāyā nāne, gondā mā, mānyá pā tō, tā pē tsèndhéki chādhú yu nyéng chōng, tōgō tēndhé

Ya en el contexto budista, el, est el, el estudio de estas enseñanzas es para dejar de aferrarnos tanto a las cosas de esta vida. Porque desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, estamos muy, muy atentos de solo a las cosas de esta vida: de aquel que me cae bien y el que me cae mal, aquel que lo ignoró, aquel que. Solo estamos, nos llenamos la cabeza de pensamientos, de cosas y cuestiones que solo son de esta vida. Y es, entonces, es dejar de preocuparnos tanto y solo por esta vida. No quiero decir que tiremos a la basura esta vida y nos olvidemos por completo de esta vida, porque no podemos hacerlo. También hay que comer, también hay que, de, de, hay que buscarnos el sustento. Antes, antes en la antigüedad. Cuando una persona decidía ya apartarse de esta vida y dejarla completamente a un lado y olvidarse y se iba a la montaña a meditar, pues la gente se volcaba a darle comida y todo lo que pudiera necesitar. Ahora si decidimos irnos, nadie nos va a dar de comer, nadie se va a volcar a darnos el alimento y sustento que necesitamos. Necesitamos ganarnos pero por lo menos ya el 100% de nuestros pensamientos que no estén solo para las cosas de esta vida, que ya empecemos a plantearnos la vida futura. De hecho, empezar a poner más prioridad a la prepararnos para la vida futura que esta vida. Si tenemos que escoger en qué tenemos que estar más pen, al pendiente, si esta vida o la vida futura. Pues la respuesta sería la vida futura, más al pendiente de la vida futura, más atentos y más buscando organi eh, prepararnos para esa vida futura más que solo esta vida. Y ¿Sí? ¿Sí? entonces ese es el primer cambio a nivel de nuestra, a nivel de nuestra mente, ya no pensar más darle más prioridad a la vida futura que a esta vida. Y cuando logremos ese primer cambio, ahí está la, una bendición que se nos da. ¿Y con qué objetivo? Porque también hay que ver con qué propósito buscamos tener más prioridad para la vida futura que esta pues el propósito es que después de esta vida podamos tener un buen renacimiento, un renacimiento en un reino de dioses o en un, un reino humano en buenas condiciones, pero es y preparándonos para que después de esta vida podamos tener un buen renacimiento. Mm. Uh -huh. porque de hecho todas las religiones coinciden en hablar de después de esta vida o te vas a un reino mejor algunos le llaman el cielo o te vas a, a un lugar un renacimiento muy malo que se llama, a veces le llaman infierno. Es decir, tienes dos opciones después de esta vida. O te vas a un buen renacimiento o a un mal renacimiento. Entonces, cuando el, el budismo lo que nos dice es, si dejamos de aferrarnos tanto a las cosas de esta vida, si dejamos de estar obsesionados solo con las cosas de esta vida y empezamos ya a mirar la vida futura, lo que va a venir después de esta vida, entonces empezaremos a prepararnos, a hacer todo lo que sea necesario para que después de esta vida podamos obtener un buen renacimiento. Y ese es el primer cambio que se tiene que dar en nuestra mente, es esa primera bendición que debemos de ir creando. ¿Sí? ¿Sí? y de hecho ya ahora mismo tenemos un buen renacimiento sin buscamos un buen renacimiento en un reino superior que puede ser en un reino de hay unos reinos de de dioses pero el problema de esos reinos es que se la pasan muy, muy, muy bien. O sea, están ll tan llenos de placeres que luego se les olvida practicar o se les olvida dar sentido a su vida porque están embelezados en tanto placer. En cambio, como humano, un renacimiento humano también es un renacimiento bueno en un reino superior y, y tienes la oportunidad de darle sentido a esa vida humana de aprovechar esa vida humana. Mientras que en los reinos de los dioses no pueden porque están tan inmersos en tanto placer que pasan de darle sentido a su vida. Mm -hmm. uh -huh. ah, y nosotros ya tenemos esa vida humana, uh -huh. ya la hemos conseguido. Uh -huh. Y no solo tenemos una vida humana, sino que además... Afortunadamente no estamos en un lugar donde ha habido grandes terremotos. Afortunadamente tampoco estamos en un país donde están en guerra, así que dentro de lo que cabe tenemos humanos y en buenas condiciones. Ahora en el futuro cómo nos va a ir en este país no lo sabemos, pero por lo menos ahora está bien. Pero um, aunque estamos en un buen renacimiento como humanos, con muy buenas condiciones, un solo día, de sus 24 horas de un solo día, no podemos decir que las 24 horas en total, toditas, la hemos pasado completa y absolutamente bien. Porque siempre hay algo que nos incomoda, siempre hay algo que nos molesta. Entonces, aún siendo humanos, aún teniendo buenas condiciones de vida, seguimos estando sujetos a experimentar malestar, dificultades. ¿Y por qué? ¿Por qué un solo día no podemos estar las 24 horas totalmente relajados totalmente bien tranquilos pues porque aunque tengamos un buen renacimiento buenas condiciones pero estamos todavía dentro del samsara y entonces es cuando uno empieza a plantearse, pues mientras yo esté en el samsara, seguiré estando expuesto a, a malestar, dificultades. Entonces, quiero ya no estar más en el samsara. Y empiezas a buscar los medios para salir del samsara. Cuando tu mente empieza ya seriamente a buscar los medios para salir del samsara, es cuando se da

una enfermedad muy contagiosa. De manera natural buscamos escapar, buscamos salir, irnos a otro lugar donde no nos vayamos a contagiar o, o esté libre de esa enfermedad. Buscamos una salida. Pero esas salidas, esas escapatorias, a fin de cuentas, es, es, es muy corto, no es realmente la solución total. Esta vida humana, de hecho, es muy corta. En cambio, cuando, así como cuando vemos los inconvenientes del samsara y buscamos salir, buscamos escapar, pues todo el trabajo y esfuerzo que requiera para salir vale la pena, porque ya una vez que escapemos, una vez que se salga del samsara, ya no, ya no hay vuelta atrás, ya no es que vuelvas a retroceder o a caer dentro del samsara, ya sales definitivamente del samsara. Entonces,

Escapar del samsara, alcanzar la liberación. Pero estos son temas que no solamente el budismo los menciona. Pero para entender cómo salir del samsara hay que ver cuál es la raíz del samsara, lo que nos está atando al samsara. Y esa es la ignorancia que se aferra a una identidad se aferra a un yo. Entonces, la única manera de cortar ese aferramiento a, a un yo es creando, es desarrollando esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Y es ahí donde el Buda es el único que lo ha explicado esa ausencia de identidad, porque para salir del samsara

para, con el propósito de salir del samsara, uno desarrolla esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad. En el momento en que se logra esa comprensión de la ausencia de identidad, incluso aunque uno diga, no quiero ya, ya no quiero salir del samsara, ya no hay vuelta atrás una vez que se consigue esa comprensión de la ausencia de identidad solo va a ir hacia adelante solo va a ir a mejor ya no hay retroceso así que en el momento en que se genera esa mente que está des, está desesperada por alcanzar la liberación que gen,

Simjīn sīngi <sum> tī tōngchī kū tūks. Simjīn sīngi tī tōngchī bāla, tāndā Simjīn jīg yā khubay nī tōngyā kshā na sūsā khubay nā nī chū nī dēyā rī sī. Simjīn tam yā jī dāgī dēyā chā pācayi nī tūks. Tā dīndā Simjīn tī tōngchī bāla dī 좀 mi kyexinana, 엔다지 dan jitiginanda wa sanjaya daa kusum tuq tuji, nuwa shaabar, jitik saaswa nga chaadzaydaa. Wa taa danzo sanjaya singa daa wa tuqs raay gures, loo, yaa chimbushibu kyaay gures. Kandaa, ngao maa shenbaa tsam raay michaa, jit rangi maa chimanyi ngaa shimjitiaa yaa mares. Ngao, jit saagayan buxin inaaddaa, nangaya Así como pues vemos que no, no se quiere experimentar sufrimiento, se quiere tener una felicidad, entonces se busca la liberación en Samsara. El, el, el siguiente planteamiento es ver que así como yo no quiero sufrir y quiero escapar del sufrimiento. Todos los seres también están exactamente en la misma situación que yo y deseando exactamente lo mismo. Todos, al igual que yo, quieren dejar de sufrir, salir del sufrimiento. Además, no solo compartimos ese mismo deseo, sino que no hay ni un solo ser que no haya sido mi madre. Entonces, generas esa mente que dice, los ves como algo querido y dices, pues yo, al igual que yo quiero salir del, samsara, ellos del sufrimiento, ellos también quieren salir del sufrimiento. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo, yo tengo que liberar a estos seres del sufrimiento. Pero también te das cuenta de que, ¿cómo lo vas a hacer si sí, ni siquiera puedes salir tú mismo todavía del sufrimiento? ¿Cómo pretender liberar a todos y cada uno de los seres, liberarlos del sufrimiento? ¿Quién puede realmente hacerlo? Ahora yo no puedo, pero ¿quién podría? ¿Quién tiene el poder, el conocimiento, la capacidad para poder liberar a todos y cada uno de los seres del sufrimiento? Un Buda y es entonces cuando dice pues ya está me tengo que convertir en un Buda para tener el, la capacidad de poder liberar a todos y cada uno de los seres del sufrimiento porque todos los seres todos ellos han sido mis madres Todo, desde el pájaro que está en el cielo hasta la lombriz que se está arrastrando por la tierra en algún momento fueron mis madres y, y y yo necesito hacer algo por todos estos seres. De alguna manera, nuestra mente está transformándose, nuestra mente se está abriendo, se está extendiendo, ya no solo pensando en mí, sino pensando en todos los demás seres. En ese deseo de liberarla, todos y cada uno de los seres. Necesito convertirme en un Buda. Y por eso es cuando dice: Tengo que alcanzar el estado de un Buda, tengo que obtener esas cualidades de cuerpo, palabra y mente de un Buda para poder liberar a todos los seres del sufrimiento, para poder auténticamente trabajar en beneficio de todos y cada uno de ellos. ¿Queréis preguntar algo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué quiere decir con ausencia de identidad? Dame duda. <laughs> Chögyi ne zuchiris, ne zu tatibuxi. Pe nandu chayi shayi na Chuzi zinami shi shukdali kiayi shayi wina Dil pa takziyay shayi na Tanganzu nyamnyay shayi na muna ngubi 도스 zu zayi shayi wina Kotambu metakwa singi

de la realidad última de todos los fenómenos. Como por ejemplo, la caja de las gafas. Es, es investigar la realidad, el modo último de, en que existe esa caja de las gafas. Y vamos empezando por lo más, lo más obvio, como por ejemplo, esa caja es impermanente. ¿Por qué? Porque momento a momento. Está cambiando, está cambiando momento a momento. También esa caja es de naturaleza de sufrimiento. Y esa caja de gafas, así cuando la vemos de buenas a primeras, parece que existe permanente, parece que existe de manera unitaria y parece que existe independiente. Pero cuando uno empieza a analizarlo, se da cuenta que no, no es verdad, no existe como lo estoy percibiendo. Porque así, cuando la vemos, la caja de las gafas, pensamos que hay algo que existe ahí independientemente de todo lo demás, como si existiera por sí mismo. Pero cuando empezamos a analizarla, a ver cómo realmente existe esa caja, es cuando ya nos damos cuenta de que no existe independientemente, no existe por sí mismo. No existe por su propia naturaleza. Eso es lo que percibimos. Aparece a nosotros como si existiera así. Pero cuando tú le empiezas a analizar cada, lo que es, cómo es, cómo está existiendo, entonces es cuando te das cuenta. No existe inherentemente, no existe verdaderamente. No existe como lo estoy percibiendo. Existe meramente imputado. Mm -hmm. Tell us those, those

independiente algo que existe por sí mismo y así es como lo vemos toda la realidad pero cuando empezamos a analizarla a ver si realmente existe como como creo como aparece ante mí entonces empiezas a ya a, a dudar al respecto y, y es verdad que suena extraño suena raro porque estamos muy acost está es como lo vemos como si existiera ahí independiente inherente. Pero cuando empiezas a analizarlo, a analizarlo, analizarlo, te das cuenta de que no existe como tú creías o como estaba apareciendo ante ti. Es verdad que es, es difícil de entenderlo, porque por un lado se necesita haber acumulado muchos méritos para ser capaz de entenderlo. Pero si, aunque, sea, aunque no lo entendamos en su totalidad, pero el mero hecho de plantearnos la realidad, de analizarla,

Es como, por ejemplo, nuestro propio cuerpo, decimos, este es mi cuerpo. Y tenemos una idea de mi cuerpo como si fuera algo que existe por sí mismo, independientemente de, de todo. Es algo como muy concreto, muy sólido, independiente. Pero cuando empiezas a decir, bueno, es la idea que yo tengo de mi cuerpo, pero cuando digo, bueno, ¿y dónde realmente está eso que llamo mi cuerpo? Eso que veo como algo muy concreto, sólido. ¿Dónde está mi cuerpo? Y empiezas a buscarlo. Y empiezas a decir, no, esto es mi mano, estos son mis dedos, esto no es mi cuerpo, estos son mis dedos, esta es mi mano, mi brazo. Y, y los que saben medicina, más aún, empiezan con los huesos y no sé cuánto número de huesos hay, cuánto número de arterias y músculos, y el caso es que son muchas partes. Y, y no es eh, lo que tú dices cuerpo, que identificas como cuerpo, como algo sólido, concreto, al final no lo encuentras como tal, porque... Es un montón de partes lo que están dando lugar al cuerpo, pero esa idea sólida, concreta, como inherente de cuerpo, cuando lo investigas, no lo llegas a encontrar, mm. no, no lo llegas a señalar. Este, este tiene que ser ese cuerpo sólido, concreto, que yo creo que existe, no, porque son muchas partes lo que van conformando y una sola parte no es el cuerpo, es parte del cuerpo. Mm. Tan más, ¿sí? ¿Oh? Hoy luego decimos yo. Tan más de 그 전에 강배 지석 바도세요. 엔다쇼를 하야디 쉐바트 사그르드. 쉐바담이 쉐바르미죠. 마마르바스. 근데 마다고아도스. 또. 또 오늘 집사 보고 나서 새벽이나 이니 집 바도부터 다좀 지를 메워치기. 또 지금 도바 사고야지 리 그랬다. 어? 에 buscar el porque también tenemos un concepto de yo. Entonces decir dónde está ese yo, ¿cuál es ese, yo? dónde está lo que yo, con lo cual me estoy identificando como yo? Y empiezas a buscarlo, bueno desde la punta de tu pelo hasta la punta de los dedos de tu pie. ¿Dónde está ese yo con el cual me estoy identificando como yo? Es dices no no es mi cuerpo porque por más que lo busquen cada una de partes de mi cuerpo es parte de mi cuerpo. Entonces qué opción tienes, bueno conciencia pero esa es mi conciencia, no es yo, esa es mi conciencia, este es mi cuerpo. Entonces llega un momento en que esa idea tan sólida, tan concreta de yo con el cual nos identificamos se empieza a perder porque si realmente estuviera, pudiera señalarlo en un lugar y sin embargo vas buscando por todas partes y no hay algo en sí que puedas señalar y dices, este tiene que ser. Entonces ya... Hay, mmm, cuando uno realmente empieza a analizarlo y investigarlo le empiezan a entrar dudas de no es como yo realmente lo tenía concebido y si todavía vamos más 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 profundo llegaría un momento en el cual veríamos cómo es meramente imputado ese yo al fin de cuentas es meramente imputado se son no

Muy fuerte, que incluso hasta la podemos decir, yo, a mí me estás insultando y nos ponemos, eh, no, nos molestamos y nos ofendemos, y ahí hay una sensación de yo muy sólida. Entonces es cuando tienes que decir, ¿dónde está? Porque si realmente está en algún lado, lo puedes señalar y si este es. Pero cuando lo empiezas a buscar, la sensación está, la creencia está, pero cuando empiezas a buscarlo y a buscarlo minuciosamente, no lo encuentras. Yeah, ¿Alguna otra pregunta? Eh, ¿se me oye? Cuando trabajas, bueno, si estás trabajando en un instituto o en un colegio con alumnos muy problemáticos que vienen de familias, pues muchos traficantes de drogas, algunos, muchos de ellos asesinos, sí. es mi caso. Estoy trabajando <laughs> y bueno, ¿cómo puedes? Bueno, son alumnos que además no quieren aprender, que insultan a los profesores, insultan entre ellos. Y bueno, el problema sobre todo es que no quieren aprender y no quieren mejorar tampoco como personas, la mayoría. ¿Qué podemos hacer o qué puedes hacer de acciones virtuosas cuando te ponen tantas barreras? ¿Qué es la... Corán, qué quien repa? ¿Qué quien de tenso so yo te sabo rescoran mm. que lopta mm. le cachesa mm. um, mm. mm. mm, mm, em care mm. mm. y mm. so la sasha tis y en casa pu ki pala mi seken re que amena y en tamaño na po son kidus peño te sabo se corazón misa nang la kangamambo dus mm. 디마세 푸텐소 로비온 친도 요마레스 푸텐소 미야포 친도 요마레스 아니 게겐 라 드라미다 체기도아 베두 체기도스 아니 코랑 게겐 바 아니 간소 게와 사고레스 간데스 게와 사고레스 코랑소 디 로바 체기 민두사 강에만 보트 얘기도 했어. 그러니까 저도 공부를 했어. 공부도 그 교사비 알았어. 그 Pues tienes muchas oportunidades de hacer acciones virtuosas, practicando <y> paciencia. Tiene, uh, como diría Shantideva, todos esos son tus maestros que te están dando la oportunidad de que practiques la paciencia. Eso uh -huh. esa, es, esa es la manera en la cual puedes crear virtud. Uh -huh. 나저라이 잡지 근데 이게 저는 편도 용괴는 음 편도라죠 편도암에는 흉시 치료를 해요. 얘는 다들 서다 요 말에 다 감아릉기도만 그걸 쓰니죠. 이 pues si tú ves la oportunidad si ves que hay posibilidades de que la familia o el o el chico o chica te esté abierto a consejos Entonces le das consejos, tratas de orientarlos a la familia y, a, y, a, y al chico si también quiere. Pero si no quieren recibirlos, no están abiertos a recibirlos, pues solo hay que cultivar compasión y sentir mucha compasión mm. por ellos, porque hay muchas cosas que están fuera de nuestras posibilidades. <laughs> Y no es para entristecerse y deprimirse por la situación, sino para decir, bueno, pues pobres, porque lo que están haciendo es crearse más sufrimiento y es, y es generar compasión diciendo, pues ojalá puedan liberarse de sufrimiento. Y, y tú haces una pequeña oración de que ojalá. Puedan corregir sus vidas, ojalá puedan liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Y esa oración que tú estás haciendo a ellos les va a ayudar, porque ellos te están inspirando a hacer esa oración. Y a ti por estarla haciendo, tú también te estás beneficiando. Entonces, esa oración te beneficia a ti y también beneficia a ellos. Entonces, Entonces tendrás mucha oportunidad para generar compasión y se convierta eh, eh. en una gran compasión. Sí. Además, yo sé que tú tienes, tienes mucha compasión. Gracias. ¿Te acuerdas de la historia que una vez pasó en otra escuela sí. contigo? Sí. Mm -hmm.

Cuando ella hacía la pregunta de la existencia inherente, eh, vino una reflexión inmediata y lo relacioné con ese desapego a la identidad. Es eh, eh, justo lo que el ama quiso eh, explicar y quería saber si ese desapego a la identidad lo asocié como somos parte de ese todo de. Los, me viene a la mente el otoño el invierno la primavera y el verano que formamos parte de ese todo pero a la misma vez no estamos identificados con nada de eso sí mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 나요 마레스 나요 마레스 홉 홉타카라 요 마레스 이네 칸카 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 라 요사 음 오다 데 가자 카보 요레스 다요 마레스 야지 다지 요레스 용게기 다지 요레스 다 베나 도베 다 잠지기 음 풍불로 풍물 따 잠지기 제 교황 가면은 돼요 음늘

ese yo se pierda del todo, que no exista del todo. Eh, lo que estamos negando es la percepción que tenemos de ese yo. Pero es la, lo que creemos de ese yo es lo que estamos diciendo que no existe. Pero sí hay un yo que existe, porque hay un yo que, eh, eh, se, por eso se dice meramente imputado. En base a estos agregados, estos se le llaman cinco agregados, en base a esos cinco agregados, en base a eso se, se nombra ese yo. Porque ese yo, hay un yo que existe, que es el que ha ido de vidas pasadas, el que está ahora el que, y el que va a, va a ir en las vidas futuras. No estoy diciendo que es un yo permanente, no somos permanentes, porque estamos cambiando, estamos cambiando. Cada momento nosotros estamos cambiando. Por lo tanto, no somos permanentes, pero venimos de vidas atrás, estamos ahora y vamos a ir a las siguientes vidas. Por lo tanto, hay un yo que existe. El yo que no existe y es el que negamos y por eso decimos la ausencia de identidad, es el que aparece ante nosotros, la concepción que tenemos de ese yo, porque pensamos que es un yo que existe mm, eh, independiente independiente del, to del todo, autosuficiente, digamos si quieren. Ese pensamos que ese es ese yo y ese es el que no existe. Hace un momento hablamos de la raíz de la ignorancia raíz, que es la que la que es la ignorancia de la colección transito transitoria, es decir, esa concepción de un yo inherente Independiente, autosuficiente, ese yo, esa es esa concepción que tenemos de ese yo, es lo que vamos a negar y es cuando decimos, ese es el que no existe, ese yo que pienso que existe por sí mismo, independiente, autosuficiente, ese es el que no existe. Pero el yo, pero el otro, pero hay un yo que sí existe, pero si no no seguiríamos de vida en vida o no, es, o no pasaríamos de por los diversas estaciones del año. Mm -hmm.

Es, están abajo y están mirando hacia la cima de la montaña y donde está la roca y uno, claro, como está muy lejos, uno piensa, ah, ahí hay una persona, ahí hay alguien, veo a una persona, incluso veo que se está moviendo, seguramente ya hay alguien en la cima. Es una percepción equivocada porque ahí no hay persona, es una piedra, pero es, al, al percibirla está convencido de que es una persona e incluso está creyendo que hasta ve cómo se está moviendo esa persona. Entonces, es esa percepción equivocada lo que estamos negando. El ejemplo es un ejemplo para darnos una idea. Es muy, muy, muy burdo. No es en sí lo que estamos hablando, pero es para darnos una idea de lo que estamos negando. Es esa concepción.

esa que cree que ahí hay una persona, la está viendo que hay una persona, ahí persona no existe. Esa es la persona que estamos negando, no existe. Es una visión equivocada que está poniendo una característica en algo que no es, está poniendo una característica de persona cuando en realidad solo es una piedra. Eso es lo que negamos, Eso es lo que decimos no existe, ese yo no existe, pero ahí hay una piedra. Hay una base que nos ha llevado a pensar que ahí había una, una persona. La, la piedra existe. Por eso decimos, hay algo que existe, pero hay algo que no existe. Algo que afirmamos otra cosa que estamos negando. Y estamos negando esa percepción equivocada de la realidad, o en este caso de la piedra, pensando que es persona. Esto es para darnos una idea de, cómo, de qué estamos hablando. Yeah. Uh. Cale, calesa. Oh, yeah, yeah. Bueno. Tal chévere me vece, ¿no? Ninguna otra pregunta entonces. Bueno, pues vamos a la página 236, estrofa 5. que va tendrán roa con a trapar.

tuzong je beyo adam che king wa ka na zodu naba de da ge ge wa ta wa dik nga sang po che ra du ngo